Hola, mi nombre es Tania Ocampos Arabia, soy técnica académica del Archivo Histórico de la UNAM y en este momento me encuentro en la exposición Fugacidad y Memoria, 80 años de la Hemeroteca Nacional de México. Como parte del Archivo Histórico de la UNAM y a nombre de esta institución, nos gustaría unirnos a las felicitaciones por este aniversario. Y aprovecho también para contarles con respecto a uno de los acervos que resguardamos en el Archivo Histórico, que es la colección Rafael Carrasco Puente. Rafael Carrasco Puente fue el primer director de la Hemeroteca Nacional. Su colección está conformada por 53 cajas y el material que encontramos ahí es diverso, tanto en los soportes, así como en la información que se puede hallar. En cuanto a los formatos, hay material impreso, hemerográfico, manuscrito, mecanuscrito. Y en cuanto a la información, esta colección es muy importante porque por un lado podemos observar buena parte de los intereses académicos de Carrasco Puente que van sobre la vida cultural de México durante la primera mitad del siglo XX y por otro lado, podemos ver también los retos que supuso la formación y la consolidación de una institución como la Hemeroteca Nacional. En esta parte de la información se puede encontrar, por ejemplo, muchas de las gestiones que hizo Carrasco Puente, no solo con las autoridades universitarias, sino también, por ejemplo, con sus pares, es decir, directores de bibliotecas y hemerotecas de distintas partes del mundo, en donde él les solicitaba que les hicieran llegar algunos ejemplares de las publicaciones periódicas más representativas de cada uno de sus países. Lo anterior con el objetivo de formar un corpus documental que fuera lo más completo posible y que diera cuenta no solamente de la historia y del acontecer cotidiano de nuestro país, sino también de distintas partes del mundo. Esta colección está disponible para su consulta, así que quienes están interesadas e interesados pueden venir al Archivo Histórico de la UNAM y nosotros con muchísimo gusto se los pondremos a su disposición.